Otra cosa. ¿Dónde viene? Viene de su misión. Mira a mis compas. Dale bien al centro. ¿Estos ratos ayudó usted? Por más que los digo con la cámara, nunca roban. Ya los he pedido también. ¿Sí? ¿No roban? Y pasan y entretienen. Mira, esto es bicarbonato, güey, porque me pegan unas agruras. Es bicarbonato de sodio. Pero unas agruras en la noche. Masita. ¿Sabes que mi carbonato de sodio, ese, ahora no, lo voy a dejar de ahí porque, bueno, me lo voy a llevar ahora, pero es para las agruras, porque le pegan unas agruras en la noche. ¿No, en serio? ¿Qué pasa, Bibi? ¿Todo bien? Mira tu madre, Claudia.
estamos liberando a Wendy. Perdón.
son las cajas para ¿Te bajan que pasé de ¿sí? Sí. Oye, ¿cómo la conservo en esta lista? ¿Puedo venir aquí? ¿Ah, ya se fue? Mira, este es carbonato. No, pensar que es. ¿Te pido unas agudas? ¿Vamos a ver con el café? No, no. No, 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 pero apenas ayer.
Hola. Ya ahora es mi último día. ¿Bien? Me voy de vacaciones. Háblame, ¿ocupas algo? ¿Pues? ¿No? No, 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 anótalo. 33. 13, 29, 25, 40. Máxame para que veas que entra. Gracias.
sea, pero no está muy para que es nuevo modelo. Sí. Mañana me haces el papel. Sí, mañana. Sí, fuera. ¿Limpiarme así? ¿Ahora te vas a ir en camión? ¿Ahora te vas a ir en camión? ¿No te vas a buscar? Ahora sí. No, yo me despido de ti, hija. Qué amor. ¡Ay, qué padre! Y así no. Si no me ves. Porque ya ve los compañeros, dicen, no, es que ya lo corrimos. Sí. Dicen, no, ya lo corrimos. Sí, déjame ver qué. Una chamarra de esto. Sí, gracias. Me acabo de comprar un juego de Xbox. ¿Tu esposa lo tiene? No, no me gusta. ¿Ah, no? No, porque luego lo entretiene en mi casa. Sí. Pues te diviertes. Gracias. Hasta luego. Es la última vez que te veo. ¿Ya te vas a hacer reloj? Ya voy yo a hacer. Ah, bueno.
¿Ya ahora este o qué? Aquí lo dejaron, ¿sabes? Y aquí están otros dos. Sí. ¿Te vas a ir? ¿Cómo? Sí, de vino. ¿Te vas a ir a New York? ¿Te quedarás aquí o te irás a otro lado? Puros de disparo. Puros de Xbox. Nomás que los voy a cambiar porque no. Ojalá. Ojalá, no puedo. No sé de qué ocupas este actualizar el chip. No, este chip. ¿Pero cómo se actualiza ahí mismo? Bueno, no sé. Igual si están malas las cosas, pero... Es que esa madre como le cuida mucho, pues acá va a ser los actualizos. Sí. Digo, eso es forma de convertir la vida seria, no lo sé. Levanta las manos, no te necesitas. Muy bien. No, no, no. ¿Le va viendo un saludo? No. ¿A ustedes? Estamos cabrones los hombres. ¿Qué te va bien, amigo, eh? Y le voy a poner este carrito aquí para ponerlo aquí, ¿eh? Pero allá pues. Ah, allá. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí?
Adiós, buenas noches. Acá viene el señor Edgar. Entonces mañana vas a venir temprano. No, mañana salgo y mañana me quedo. Ah, esperar la lista, la escuela. A lo mejor salga a desayunar. Adiós, pásenlo aquí, ¿no? Porque no tengo fuerza. Oh. Sí. ¿Qué ocupaba? Bueno, yo le, la voy a... ¿qué ocupaba? Para la... hace baño difícil. ¿Cuál es? Ah, ok. ¿Qué sí. O uno con... ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ahí está usted? ¿Qué está en usted? Como... aquí está, mire. ¿Ustedes quieren un...? Para poner la... ponte ese... Señor Oscar, un cliente asiático quiere un supositorio o o una purga para... Ah, ese, ¿no? Ah, sí, ese es. Ah, ese para sí. El niño. Para el niño, para nosotros. Sí, un cliente asiático quiere un supositorio para adulto, para poder evacuar mejor. Bueno, ya los encontramos, señor, ahorita checamos. Sí. Igual acá tengo, me dejó Javier un radio chiquito, ¿eh? Enterado. Un supositorio para adulto para poder evacuar mejor. Pero existe también la purga esa de Gentilac. ¿No tenemos? Gentilac. Es una de esta verde, chiquita. Corta él. Corta. Gentilac. Esa viene en unos tubos de estos, mire. En unos tubos, en unos botes, pero son unas casitas verdes, así chiquitas. Mire, señor, ¿quieren este para adulto? ¿O les muestro el Gentilac? Quieren un supositorio, pero les comento yo que el Gentilac también es para... Este nomás es para puro bebé. Y para niño, quieren para adulto, pero les recomendaba yo el Gentilac, que es purga también. Nomás que el Gentilac lo ponen en un bote de estos y son puros verdes, así azul verde.
Verde. Así verde, pues, como mi lámpara. Sí, hasta una. No vendemos, mano. O un supositorio de aquí, pero grande, porque no me hace papel. ¿Eh? Están buscando, señora. Este. No, este para adulto no es. Este también, mire. ¿Este también? Sí. Estreñimiento. Serena. Serena. Del estreñimiento suave y efectivo. Deje ver el. Mire, este también. Este. ¿Es para tomar, no? No, es, oh, sí, son tomadas. Tomada y esta también. Se toma y la noche. Sí. Es mejor este. Pero igual chequen el precio. Dejen, miren este. Deje mostrárselos al señor. Señor Oscar, están estos, miren. Dice que le gustó este verde. Míralo. Este también es. ¿Cuál es más mejor? No, pues ese ya sería cuestión de ustedes. Pero es que estos son yo pienso que este es el mejor por el laboratorio. Okay. Ahí se lo deja en la caja. Igual le checas el precio de estos dos las cosas a los niños. ¿Una, no? ¿Sí? ¿Una? Ahí se forman. Por aquí se meten y se forman. Cuando salgas te la voy a revisar, ¿eh? Sí. Oye, la última vez que te vino. ¿Ya te vas o qué? ¿También de tienda o qué? Yo voy a hacer 26. ¿Eh? Así voy de vacaciones, güey. La gente, cuando llegó Rosa, todos decían, decía la gente, ya te vi encantado de tienda. No, ¿cómo no sabes? Yo me voy de vacaciones. La quieren tener todo el día y noche aquí. Está bien en mi horario. La quieren tener día y noche aquí, si no es esclava, ¿eh? Después la esclavitud ya pasó. Mira. Sí, ya, te vas de vacaciones. ¿Cuántos días te van a dar? No sabe, mamá. Pregúntale al... Aquí está, mira. Oh, el chilango. Sí, pues estaba cambiando las 3:26, pero es el chilango. ¿Sí? Y ahí fue un desmago. No. Y ahí fue un desmago, ya corrió al... Hizo que cambiaran al 36. Y era ese 38, pues, si esto es buena gente, aquel es más, aquel 38, yo lo conocí. No, dice que los ponía todos... Ya le metió cizaña al 38 y hizo que lo cambiaran. Sí, dice que la chingada, dice que los... Se los pone todos en su contra. Che, viejo, es una habladora, que el... Casi caña con la gerente. No, oh, dice Jorge. No, oh, la gerente ya se dio cuenta y ya lo quiere correr. Sí, ojalá. Es que todo cae por su propio peso. Sí. La gente no es tonta. Dice uno en la noche, creo un test. Sí. Dice que la gente es bien lambiscón.
con la gerente que me dice, jefecita, y no sé qué tanto, ya ves cómo trataba aquí el Antón. Dije, no, ahí le dicen lambe huevos. Le, aquí, hasta aquí estuvo con nosotros, aquí lo conocían por el lambe huevos. ¿Allá le dice la gerente, jefecita? Que le dice, jefecita, ya ves cómo trataba aquí el Antón. No, qué fácil, le dijo, yo, ayer había un aquí, digo, aquí le dicen lambe huevos. Dice, no, aquí un barbero, bien lambizona. Con la, dice como, Oscar dijo, Oscar me dijo el otro día, este Oscar me dice, no, el otro día yo allá en el espacio, yo, ya me tienen ahí de encargado, entonces, a mí me había dejado el gerente, pues, arreglar la bodega cuando yo pudiera, entonces, ¿él me la contó? Sí, él la hizo, pero le dijo, le contó Larios, no, pues, llegó Larios y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues voy a acomodar aquí toda esta bodega, la voy a mover para allá, a ver si acabo a la hora que me vaya. Y cuando se dio la vuelta, se le pudo ir a tomar agua o hacer algo, y se fue atrás del área sin que nadie se diera cuenta, y el área está hablando con la gerente, con el gerente. No, señor, acabo de decir que se ponga de la bodega, que si no me la caga, no se va, hoy tiene que acabar. Y él atrás de, no, pues, y ya dice los que armamos, cabrón. Una mujer, oye, ¿el otro radio dónde está, güey? Ahí están todos. Oh. La llave de vinos. La llave de vinos. La llave de vinos no la veo. ¿No? Ah, todas juntas. Está bien. ¿Dónde queda la terminal? No,